Praiti Juárez afirma que para que haya un cambio social debe de haber un diagnóstico efectivo. En el momento se ha hecho muy superficial. El problema en Nicaragua es estructural, ya que las instituciones están trabajando para un solo grupo, por lo que debe de haber un cambio. Las medidas que se tienen que tomar tienen que ver mucho con la voluntad política de la élite. Quienes ocupan cargos donde están tomando decisiones deben tomar conciencia de todas estas crisis y que se hagan las reformas pertinentes para que se beneficie a los grupos más vulnerables y tomar conciencia de que estos son tiempos para flexibilizar. Y estos grupos, estas élites políticas y económicas, buscar cómo abrirse a las propuestas, a la participación y a las iniciativas que tiene la población, porque este es un país democrático. Juárez agrega que debe de haber un plan de nación y este debe de realizarse con las próximas generaciones y la juventud. En primer lugar, debe de realizarse con las próximas generaciones, con las juventudes profesionales, trabajadoras y estudiantes. Obviamente, si vas a planificar a 10 años, a 15 años, 50 años, tenemos experiencias de países como Japón u otros países que en 30, 40 años se levantaron, ¿verdad? Y crecieron económicamente y su desarrollo humano, el índice de desarrollo humano se modificó, se elevó. En 30 años perfectamente podemos cambiar el rumbo de Nicaragua, pero eso debe ser con las próximas generaciones, eso debe ser con la participación de las juventudes sobre todo. Obviamente el Estado, el gobierno debe liderar este esfuerzo y en él debe participar el sector privado, empresarial, los comerciantes. O sea, es un esfuerzo de todos porque el país es de todos y cuando nos arreglamos, nos entendemos y resolvemos las cosas a través del diálogo, ganamos todo. No puede ser un arreglo de unos cuantos y después llegar e imponerlo, ¿verdad?, a la mayoría de los nicaragüenses. El país, Nicaragua, es de todos y el desarrollo sostenible solo lo podemos hacer posible si participamos todos y todas. Noticias 12, Darlene Téllez.